El té de laurel tiene muchos beneficios si tomas una taza cada mañana. Las hojas de laurel son conocidas como un condimento usado en la cocina para preparar una gran variedad de guisados, desde sopas y estofados, hasta carnes, pescados, mariscos y vegetales. Sin embargo, poco se sabe de sus excelentes aportes a la salud, por lo que incluso ha sido ocupado en la medicina tradicional para tratar problemas estomacales, así como inflamaciones osteoarticulares. Beneficios del té de laurel. Entre algunos de los efectos positivos de beber infusión del laurel, está la prevención de acidez y el alivio de malestares estomacales gracias a su contenido de cineol y eugenol, los cuales también que tienen poderes digestivos beneficiosos para personas con desórdenes alimenticios como la anorexia, pues contribuyen a mejorar el apetito y ganar peso, para lo cual se recomienda tomar una taza de este té antes de cada comida. ¿Para qué sirve el laurel? Podemos enumerar sus propiedades y usos medicinales en la siguiente forma resumida en los beneficios del laurel y para qué sirven sus hojas. Alivia los cólicos y las dolencias gastrointestinales. Alivia el dolor muscular y los cólicos. Actúa como un diurético. Previene la gripe y los resfriados. Previene y elimina la flatulencia. Trata los problemas de úlceras estomacales. Estimula el apetito. Ayuda a prevenir el cáncer. Mejora la producción de células sanguíneas. Mejora la salud de los ojos, el cabello y la piel. También se puede utilizar como repelente natural. El té de laurel es excelente para eliminar líquidos, limpiar los riñones y reducir los niveles de ácido úrico en el organismo, además de que contribuye en este sentido a bajar de peso por causas como la retención de líquidos, aunque también disminuye la inflamación por flatulencias y las dolencias de cólicos intestinales. El laurel contiene antioxidantes, por lo que ayuda a combatir los radicales libres en el organismo, a la par que es una fuente muy importante de vitamina C, el cual funciona para proteger al sistema inmune, contribuye a una rápida cicatrización de las heridas y mejora la apariencia de la piel. Además, también posee ácido fólico, ideal para el desarrollo de un bebé en el vientre de la madre y que ayuda a generar nuevas células. ¿Cómo hacer el té de laurel? Ingredientes para preparar té de laurel. Para preparar el té de laurel solo vamos a necesitar de lo siguiente. 4 hojas de laurel. Medio litro de agua. Método de preparación. El método de preparación de esta infusión de hojas de laurel es sencillo. Hervir el agua. Luego apagar el fuego y añadir las hojas de laurel y dejar reposar durante 10 minutos. Por último, se vierte en una taza y se bebe. Este mismo té se puede servir hasta 2 veces. Se recomienda una vez por la mañana y otra por la noche. El consumo excesivo de esta hoja es capaz de causar intoxicación en el cuerpo, por lo que se necesita atención. Además, se recomienda buscar el consejo de un médico o profesional de la salud antes de tomar té si se está tomando medicamentos, ya que podría causar interacciones con los mismos. Deben tener especial precaución gente con medicación para diabetes o tranquilizantes, ya que pueden existir interacciones con estos. Es importante que no se consuman más de 4 hojas de laurel al día, con riesgo de sobredosis e intoxicación.